Anne-Armand Hugon de Tron apuntaba a enseñar el método científico en el manejo de la alimentación y a promover la construcción de ciudadanía y de país en el ámbito rural. Fue hace 100 años que esta visionaria maestra creó la primera escuela del hogar en la localidad de Colonia Valdense. Y enseguida comenzaron a imitarla a los pueblos de aquí, de la cercanía, Nueva Helvecia. Creo que era Hulda Volven de Parrilla, la fundadora de Nueva Helvecia, que fue directora durante muchísimos años. Luego lo siguió Rosario, Tararira, Juan Lacase, Colonia, hasta llegar a tener 15 escuelas del hogar. Esto es único en el Uruguay. Esto es único e inimitable, porque esto es bien propio del departamento de Colonia. Y vaya si cumplen roles y vaya si se adquieren enseñanzas desde niños, adolescentes, a mayores, desde aquella primera que fue de economía doméstica y corte y confección, a estas escuelas de hoy que imparten todo tipo de enseñanzas, todo tipo de disciplinas, donde además de cultivar el intelecto y mejorar las capacidades cognitivas, son un buen instrumento para la inserción en el mundo del trabajo. El acto de festejo de estos 100 años contó con una importante concurrencia de público y con la particular presencia de Silvia Tron, hija de la fundadora, quien además también fue alumna de esta escuela. Esta reunión realmente fue muy hermosa, y además porque sé que es sentida, porque sé que es verdadera. Porque uno va a muchos lados que le dicen cosas y le aplauden, los ramos y demás. Pero acá yo sé que cada persona que me dijo lo que me dijo o que dijo lo que dijo para la escuela lo siente. Lo dijo de corazón y de verdad. Y la verdad es una cosa que está escaseando mucho últimamente. Así que hay que atesorarlo como si fuera algo precioso. Una torta gigante para todos los presentes y la inauguración de un nuevo salón para la escuela fueron el broche final de una jornada muy emotiva. Desde Colonia Valdense, Darío Izaguirre, InfoTNU.